Salimos a ir a pescar, pero bueno, vamos a ir a tirar un rato la cañita a la Laguna de los Padres. Tenía yo unas mojarras guardadas de hace un año, disecadas, hermosas, muy lindas, pero bueno, hace un año, hace un poquito se nos rompió la heladera y las saqué de la heladera. Las había guardado en otro lugar que se humedecieron y se nos pudrieron. Vamos a ver si le podemos mostrar un pescadito en esta aventura en la Laguna de los Padres. Vamos a ver cómo está el clima por allá. Hay mucho viento del norte-noroeste, ráfaga de 40-45 kilómetros. Vamos a intentar taparnos con unas barrancas que hay en un sector de la laguna, de ese viento. Así la podemos pasar lindo y bien el día y que no nos mate a palo el viento. El mar estaba roto, fuimos a la Collera Sur, estaba muy roto. Después estuvimos en la norte. Muchísima gente y también roto de un lado, mucho viento, y el lado interno quedaba nada más, pero ya estaba todo ocupado. Así que bueno, decidimos emprendernos en esta aventura. Vamos para allá, dale. Intentar, nos vamos a ir para allá adentro y vamos a ver si se puede pasar. Veo muchísima agua, así que lo que vamos a hacer primero, vamos a mirar. La idea mía era cubrirnos con la barranca esta de acá, del viento, e intentar pescar acá, atrás de la barranquita. Pero veo mucha agua, así que vamos a chusmear. Bueno, vamos a encarnar con filete de dientudo. Tenemos de varios colores. Yo voy a arrancar haciendo el primer tiro con el normal. El que viene de color normal. La idea, hacer tiritas. Así que vamos a hacer una tirita larga. Está medio. ¿Me prestas tu cuchillito un gatito? Está durito. Y hay que cortar con algo. Ahí está, ahí está. Sí, sí, está. Está bárbaro. Ahí está, ahí quedó bien. Ahí vamos. Este filé lo pueden conseguir en Buena Pesca Carnada, como vieron al principio. Ya viene rebajado, viene con azúcar y sal, y ya viene preparado, listo para hacerlo tirita y directamente pescar. Así que lo que vamos a hacer es directamente pescar. Le vamos a meter primero incoloro y después le voy a meter con color. ¿Cómo lo voy a encarnar? Lo voy a pasar dos veces. Lo voy a pasar. Sin atar, sin nada, lo vamos a pasar del lado negro, primero del lado de la piel. Una vuelta del lado de la piel, lo vamos a pinchar y lo vamos a clavar. Y después del lado de la carne. ¿Por qué? Porque si lo paso primero del otro lado, me va a quedar la carne al revés. Ahí me va a quedar la carne bien. No sé si ven ahí. Dos vueltitas, colgando y ahí va. Tengo botas, tengo el wader allá. Cualquier cosa,
si busca, para buscar más distancia, lo que voy a hacer es ir, ponerme el wader y tirar más lejos. Por ahora me voy a meter con las botas hasta acá nomás y de acá le voy a meter plomazo. Ahí viene una gente en kayak, así que lo que voy a hacer es esperar que pase el del kayak y después tirar. Pero ahí va. Lo puedo pasar tres veces también si quiero. Yo lo pasé dos para que me quede así. Ahí. Se puede pasar tres veces si quieren. Vamos a esperar que pasen ellos. No, no, no tiramos, no tiramos. Lo estamos esperando, tranqui, tranqui. Pasen tranquilos. Y ahí salimos. Por allá quedamos. Vamos a hacer un tiro por ahí. Después me voy a poner el wader, voy a hacer un tiro más lejos todavía y después voy a probar más corto. Lo vamos a empezar a buscar, a ver si podemos encontrar algún pescadito. Se ve que alguien ya estuvo pescando acá y ya dejó el palito con una horquetita para poner la caña. ¿Cómo me voy a dar cuenta del pique? Me va a tener que la caña empezar a vibrar así. O si no, hay que ponerle un alcahuete, que nosotros no estamos armados para venir a pescar la laguna, así que no lo tenemos. Cada tanto igual la voy a chequear, a ver cómo viene. Ahí le está picando en la caña de rolo, le está picando a Maru. Ahora dejó. Dejó de comer. No, no, acá es cañazo también, cuando pica. Ah, no es lenguado. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí volvió, ahí volvió, ahí volvió. Vení, pa. Dale, 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 tenelo y fíjate si le va a firmar el cañazo o no. Acá es cañazo, es pejerrey normal, es lo mismo que en cualquier lado. Ya picó, tío, ¿eh? Ya le picó como tres o cuatro veces. Mirá que no es un pique violento, Rolo. Es un pique despacito, tranqui. No, no, buscate un palito para ponerle. Bueno, el primer piquecito ahí lo había tenido. Vamos a ver si lo saca o no. Acabamos de tirar. Acabamos de tirar. A ver, ahí viene Rolo. Vamos a ver si le comió algún anzuelito. Uno viene con carnada. Dos anzuelos, ¿no? No, no. Está. Está con los dos con carnada. Pero picar picó. Pasa que el filete dientudito así preparado queda bueno. Queda durito y les va a costar robar, no lo roban fácil, les va a costar robar. Vamos a chequear cómo viene la carnada. No, a ver si está intacta. Miren, un anzuelo todo. En el lance se ve que me quedó un anzuelo todo enredado arriba. Bueno, cada tanto hay que chequear cuando no nos pica igual para ver cómo está la carnada y el estado de la línea. Como vieron recién, estaba toda enredada, así que tenía una sola chance el de abajo que me pique. Ahí dice Maru que estuvo cocinando todo el día. Y distintas cosas, ¿eh? Bueno, miren, una cocinada espectacular se mandó. No, de todo un poco. Ay, no. Les va a crecer la nariz, Pinocho. 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 No, bueno, gente, vamos a picar algo. Algo, un lunch que nos sobró. Así que bueno, vamos a picar algo. Bueno, la pesca acá es esperar. Venir a pasar el día tranquilo, a disfrutar de la naturaleza. Lo que sí, tráiganse repelente porque hay muchos mosquitos. Nosotros no trajimos y ya nos picaron varios mosquitos. No hay una cantidad impresionante que no nos deje estar, porque si hubiera mucho ya no hubiéramos ido, pero hay mosquitos. Esperar el pique. Vamos a ver que la caña hace esto nomás, esto así. Salud. Y ya con eso puede llegar a tener el pique. Las carnadas ideales no son las que tenemos. Suele picar con dientudo, pero bueno, si tuviéramos mojarra o lombrices, capaz que tuviera un poquitito más de chance de que pique si anda algún pejerrey.
Vamos a ver, nos vamos a quedar acá, vamos a disfrutar un rato del día, de la tarde, vamos a comer algo, vamos a tomar unos mates y pasar una aventurita acá en la Laguna de los Padres. Gente, no veo mucho, vi dos o tres kayakistas como vieron dando vuelta y nada más. Igual hay muchísimo viento, acá estamos 10 puntos del viento. A ver, Maru, me parece que se viene con el primer pescadito. A ver, Maru. No. Salí, pero no sé si el pescadito no se fue. Sí, no, viene. Viene. Creo que alguien no se va a ir zapatera. No. ¿Se soltó? Se soltó. Ahí hay un palo, sí. Ahí me está picando. Está picando, me acaba de picar dos veces. Ya tuve dos piques. Vamos a ver. Voy a tener la caña en la mano. Tengo una línea con dos anzuelitos. Dos brazoladitas largas, de 80 centímetros cada una. Vamos a dejarlo que vuelva. Ya tuve dos piques. Ya me picó dos veces. Ahí me está picando. Tuve dos piques de nuevo. Pero, che, que no se agarra. A ver, vamos a tener la mano. A ver si me pica en la mano. No está. A ver si vienes, me parece que no. No, creo que no. Bueno, pero tuve dos piquecitos o tres. Vamos de nuevo. Están acá. A ver. La agarré justo en la mano, me estaba picando. Y se viene el primerito. Se viene nomás el primero. Ahí está, yo dije, ¿por qué está para allá mi línea? ¿Sabes que no lo siento? No me jodas. Nah, me parece que no. Sí, viene atrás. Pero es chiquitito. Vamos. ¡El primer pejerrey! ¡Arriba ese peje! ¡Había vida en Marte! ¿Y eso para qué sirve? ¿Y esto para qué sirve, Maru? Para no irse zapatero. Mira, ahí está. Me estaba picando. Bueno. ¿Había vida en la laguna? Demostrado. ¿Qué tú? Muy bien. Vamos a devolverlo este. A no ser que Rolo quiera comer pejerrey de laguna. Otro día. Hoy no, chiche. Otro día te pasamos a buscar. Anzuelo grande. No voy a mostrar eso. Bueno, vamos al agua. ¿Sí? Tiene una fuerza. Tiene una vida bárbara. Este. ¿Me tenés un cachito? Sí. Había un pescadito. Y ahí está. Vamos, vuelvo al agua. Ahí va. Ahí se mandó para abajo nomás. A ver, Rolo. Apareció el pique, ¿eh? Venite para este lado, Rolo, que ahí tenés el junco. No, vengo bien. Bien, listo, dale. Bueno, parece que Rolo se viene con pescadito también. ¡Vamos! Aparecieron un par de pescado. Ah, quedas enganchado en el enganche. ¿Dónde se quedó, maldito sea? En el mismo lugar donde me quedé yo. Para que me voy a meter el guad, me voy a poner el guad. Me voy a meter, Rolo se quedó acá, se ve que hay un enganche, hay un palito. Maru se había enganchado hace un rato. Voy con el guader. Así que vamos a ver hasta dónde llego. Tengo un agujero en el guader. Así que me va a meter agua.
Mirá, ahí te, acá está el peje, mirá. Ahí vamos, mirá, mirá, mirá. A ver, vamos a sacarlo para arriba, mirá. Mirá el dientudo. Ese lo vamos a usar para carnada fresquita. Vamos. ¡Arriba el que dice que no se va, zapatero! ¡Dale, Maru! ¡Dale, Maru! ¡Dale, Maru! Ese lo vamos a hacer filecito bien fresco que capaz que agarramos. Bueno, me metí. No sé si corté o no. A sacarle la línea. Ahí adelante, ahí es un montículo. Me voy a quedar... Bah, ahora me lo voy a sacar, pero cualquier cosa me vuelvo a poner el coso. Bien, ese queda para la carna. No estaba. Eso, eso. ¿Sabés qué? La huevada. La huevada es una locura para cualquier pescado. Ahí tuve otro pique más. Ahí tuve otro pique más. A ver. Vamos a tener en la mano. Pero tuve. Acabo de tener otro pique. No quedó. Ahí estoy teniendo piquecitos. Estoy teniendo piquecitos. A ver si puedo pincharlo en la mano. Tuve como dos o tres piquecitos, pero no lo puedo pinchar. A ver si lo agarré. No sé si lo agarré, ¿eh? Parece que no. Ay, me picoteé en la mano. Parece que no lo pinché. No lo pinché. Bueno, pero me picoteó en la mano. A ver, Maru, ojo. ¿Está? ¡Vamos! Ahí se viene Maru, dale, tranqui. Pescadazo. ¿Qué trae Maru? ¡Un bagre! ¿Qué trae Maru? Para que no me quiero quedar ahí. No te vas a quedar si no estás en el donde te puedes quedar. Trae tranquila. No estás en el lugar. ¡Vamos! ¡Ah, mira! A ver si llega Maru, a ver si llega. ¿Cómo que se escapó? ¿Cómo que se escapó? Ahora viene el pique tranquilo. Ahora me siento... ¡No! ¡No! ¿Sabes lo que siento? Dolor de brazo. Es que está 100 metros adentro, amorcito. Dale que llega. Dale, vos dale. Ahí está el pescado. ¡Bro! ¡No, qué es! ¿Qué agarraste? ¡Ey! ¡No, en serio! ¡Ey! No. ¿Qué es eso? ¿Qué agarró, Maru? ¡No, Maru! ¡Vamos! ¡Un bagrazo! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Para el otro lado, amor, para allá. Ahí. ¡Mirá el bagre! ¿Qué te dije? ¡No, bravo! ¡El señor bagre! ¡No! ¡El señor bagre! ¡Vamos, Maru! ¡Uy, ¡Oh, se le quiere! ¡Mira! ¡Viene robado! ¡No! ¡Se va! ¡Está robado! Dale. Guarda ahí que lo haces chocar contra el coso y se enoja. Pará que te enganchaste en todo el palo ahora. Subilo por la... Eso, por la tierrita, mirá. Miren de dónde vino. Afanado de abajo de la aleta. Se había soltado, se le soltó. Y miren, ¿de dónde quedó agarrado?
¡Tremendo bagre! No, 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 una bestia. Por eso no lo podía traer. Es una bestia esto, amor. ¡No! ¿Y esto qué dice? No, no, es una bestia. A ver, vamos a filmarlo. Sacale el anzuelito y agárralo. No tiene diente, no tiene nada este. Ni siquiera púa tiene. Guarda, que te enganchaste los pelitos de esto. Ah, sí, saca la caña de acá. Ahí está. Miren lo que es el bagre que acaba de sacar mal. Nah. Y le tocó el bicho gigante otra vez. Pescadazo. No, no, Maru. Pescadazo. ¡Qué tremendo bagre! Nah. ¿Te pasaste una vez más? Bueno, ¿qué es esta? No, no, no. La suerte de principiante. Vamos al agua, dale. Apoyalo acá que salga despacito. Así lo puedo filmar. Que se oxigene. No, si estos son más duros, no sabe lo que son. Mirá qué bagre que agarrás. Es un bichazo. Mira, mira, mira. Chao, amiguito. Ahí va. Gracias. Se fue un recantito. Ahí le iba tocando. Ahí va. Ahí va. Ahí se va, para allá. Esa. Ahí está. Bien. Tarea cumplida. Todos. Nadie se va a zapatero. Ahí está. Mira. Otro picotazo. Están allá lejos. Están allá adentro los pescaditos. No te olvides de dejarle me gusta a los videos. Si le dejas me gusta, eso hace que YouTube me siga compartiendo, que más gente siga conociendo el canal. Me ayudas un montón. No cuesta nada, es darle un clic a la manito para arriba que está al bajo de los videos. Así que bueno, si te copas, me ayudas un montón y no cuesta nada. Gracias, chao. Se va a escuchar de la otra playa. ¡Anto! 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 ¿La gente se tiene que suscribir al canal? ¿Qué tienen que hacer? Suscribirte al canal. ¿Cómo? Suscribirte al canal. Muy bien.